Batman, un transporte está desplegando más tanques en los estudios Panessa. Avisé a la policía para que salga de la calle. Ya voy para allá. A todas las unidades, soy el comisionado Gordon. Hay numerosos tanques hostiles desplegados por la ciudad. ¡Están atacando Ciudad Gótica! ¡Quiero a todo el mundo de regreso en la comisaría! ¡No estamos equipados para esto! Gracias a Dios, hay alguien que sí lo está. Hombres pueden volver a patrullar. Los tanques ya no están. Gracias a Dios. Esperemos que no haya más. No cuentes con ello. Necesito la celda de aislamiento que está en el TPCG. Llevo a Hiedra. ¿En el análisis de la toxina? Necesito un poco más de tiempo. Pasa por la torre del reloj y te pondré al tanto de mis avances. ¿Dónde aprendiste a conducir? El espantapájaros te va a destrozar, Batman. ¿En serio? ¿Por qué te importan estos sacos de carne?
¿Protestas? La calle es un campo de batalla. No tenemos hombres ni recursos. Bueno, mira quién vino. Hiedra es el menor de mis problemas. ¿Está lista la cámara de aislamiento? Seguro que vas a darle un buen uso. Ah, genial. Otra celda. Ahora que estoy encerrada, ¿te sientes mejor? La realidad es esta. Ya no controlamos la ciudad. Nadie nos rescatará. Y la escoria de las calles hará lo que pueda para asegurarse de que eso siga igual. Todos han tenido la oportunidad de evacuar y han tomado una decisión. Tienen mi palabra de que cuando esto termine tendrán una mención. Pero ahora, todos a trabajar. Prioridad 1. Estamos aquí para salvar vidas y eso empieza por las de los demás agentes que hay aquí. Quiero un mínimo de 4 hombres en el tejado en todo momento y un grupo de 6 patrullando el perímetro. El edificio permanecerá cerrado. Solo podrán entrar o salir nuestros hombres o Batman. Esos zánganos creen que la ciudad es suya y ahora mismo lo es. Nos superan en número y potencia de fuego y somos pocos, pero si actuamos con inteligencia... Mi gente está muriendo. No soy político, señor. Eso no es asunto mío. ¡Púdrete! Burócratas. Estamos solos. Nos encargamos, Jim. ¿Qué tenemos? Tenemos problemas en toda la ciudad. Cash, un resumen. Bien, veamos. Primero, perdimos el contacto con los bomberos de la 17. Tenemos sus últimas coordenadas, mas es imposible sobrevivir fuera solo por mucho tiempo. Y luego está esto. Apareció un cadáver. No hubo tiempo de examinarlo a fondo antes de la evacuación, pero los forenses estaban sorprendidos y asqueados. Además, varias personas vieron al acertijo rondando por la estación. Conociéndolo, no debe ser nada bueno. Mira, sé que estás ocupado, pero cuanto hagas ayudará a salvar vidas. Está bien, Jim. Hay alguien trabajando en lo del espantapájaros. Veré qué puedo hacer. Muy bien. Hay un equipo básico registrando el sur y el oeste. Iré con ellos cuando acabe aquí. Encontraremos a ese bastardo. Fernando. Es aquí, Gordon. Me ocuparé de eso luego. Mi prioridad es el espantapájaros. Buena suerte, Batman. Bien. Cuando terminen de registrar los muelles, quiero que se unan a Michaels y vuelvan con él por la ribera este. Nunca lo había visto tan de cerca. Estamos de tu parte, Batman. Gordon debería quedarse aquí. ¿Y crees que vas a convencerlo para que no salga? Esta ciudad es su hogar, aquí ha criado a su familia. Es algo por lo que moriría. Che, pobre desgraciado. Si descubre lo que hizo en el restaurante, no podrá perdonárselo jamás. Seguramente perderá su placa. ¡Hey, Batman! ¿El espantapájaros se te fue de las manos? ¡Me rompiste la muñeca por nada! Tenemos planes para ti, Batman. También. Respira
conmigo. Eso es. Mi esposa. Tengo que hablar con... Todo estará bien, John. Batman, solo quería decirte que me alegro de que hayas vuelto. Sí que mejoraron esta cosa. Apoyo aéreo vio cómo se convertía en un tanque. ¡Genial! ¡No te acerques! ¡Está aquí! ¡Atrás! Buenas tardes, señor Díaz. Espero que el coche esté a la altura de sus expectativas. Pues yo diría que es un poco lenta, Lucius. Me imaginaba que diría algo así. Deme un momento y pondré en marcha la función del post-quemador. Gracias, Lucius. Menos mal que te quedaste. ¿Quiere agradecérmelo, señor? Limítese a no salirse de la carretera. En breve tendré nuevas actualizaciones. Me gustaría saber dónde se consigue un coche así. ¿De verdad va a salir solo? Despojo este Gótica. Tengo un mensaje para ustedes. Los vándalos que se quedaron atrás para saquear el cadáver a un fresco de la ciudad. Diviértanse. Están bajo mi protección. A los cobardes temblorosos tras los muros de la comisaría, no se les perdonará. Y a Batman, ya te vencí. Vacié tu ciudad con un vial de toxina y unas cuantas amenazas. Así de fácil destruí la seguridad que les dabas. Y cuando amanezca el fin, cuando Ciudad Gótica ya está en ruinas y centre mi atención en el resto del mundo, el legado de Batman ya no existirá. Identidad confirmada. Entraré en la baticueva y revolveré tus cosas. Lograste separar los componentes por completo. Pero ahí no hay nada que rastrear. ¿Y si lo investigamos con otro enfoque? ¿Y si en vez de la toxina, nos centramos en su proceso de fabricación? ¿Cómo no lo vi antes? La reacción emite una radiación única. Escanea la ciudad y busca la señal de energía. Nos revelará dónde Crane fabrica su toxina. Movilizar los satélites nos llevará unas horas. No tenemos tiempo. Usaré la antena de los estudios de cine. Bruno, hablé con mi padre. Detesto mentirle. Me matará si se entera de que sigo aquí. Sigue culpándose por todo. Lo
detendremos. Jim, sabemos cómo encontrar la base de operaciones de Crane. Menos mal. ¿Qué puedo hacer? Prepara a tus hombres. Cuando tengamos su ubicación, te lo haré saber. Muy bien. Creo que este va a ser un Halloween muy especial. Esta noche tus aliados no te ayudarán, Batman. Esta noche será su fin. Está dañado. Tendré que darle energía a la antena directamente. Hola, señor Díaz. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Está listo el cabrestante para utilizarse? Funciona al 100%.
a no ser que pretenda subir con su coche por la pared de un edificio. Me leíste la mente. Es mi trabajo, señor Díaz. La batiala está en camino. Improvisaré. El cabrestante necesita un punto de anclaje. Una vez acoplado, dé marcha atrás. Y tenga cuidado con el coche, señor Díaz. Es único en su especie.
Oráculo, la antena de radio ya tiene corriente. Muy bien, ya estoy conectada. Acabo de hablar con Robin. Deberías hacer lo mismo. Bruno, me necesitas. Encontraremos a Crane más rápido. Tu trabajo es más importante, Tim. Puede esperar una noche, te ayudaré. Lo tengo bajo control. Ay, bien. Oye, llámame de vez en cuando. Somos compañeros. Solo intenta ayudar, ya sabes. ¿Está lista la antena? Sí. Necesitamos una torre de microondas para triangular la posición del espantapájaros. Hay una en Falcon y Shipping en el Cauldron. La marqué en el mapa. Gracias, Oráculo. A necesitar una bomba para librarnos de su coche. Pérdida de tiempo. Toda la ciudad por controlar y nosotros aquí, vigilando una antena. Los hombres del espantapájaros vigilan la antena. Debo evaluar la amenaza y planear el ataque. Si pasa eso, toda operación se irá al demonio. ¿Para qué lo necesitamos? A reír. Es nuestro comodín. 5 soldados, todos armados. Si me descubren, matarán al rehén. Debo alcanzar el punto elevado para conducirlos afuera. El suyo le quemó los sesos. Me gustaría verte diciéndoselo a la cara. ¿Estás bromeando? Me da cosa hasta mirarlo. Si consigo separarlos, será más fácil neutralizarlos.
fallamos. Aunque el murciélago asome la cara, somos 3 contra 1 y tenemos armas. Está rápido, pero no tanto. Soldados más adentro. Creen que estarán a salvo si no se separan. Lucius, tengo a 3 hombres armados y 1 rehén. Debo eliminarlos antes de que reaccionen. ¿Está listo? Láminas flexibles sobre una capa de fluido MR. Se moverá más rápido, golpeará más fuerte y asustará más. Envíalo, Lucius, ahora. Volando, señor Díaz. Bien, señor Díaz, déjeme que le explique. Las capas externa e interna del traje están hechas de una malla entrelazada con baño de titanio. Lo que se encuentra entre ambas capas es lo interesante. El fluido MR de Díaz Tech se endurece como respuesta a los impactos. Este tipo de absorción de golpes le permitirá realizar contraataques más fuertes. Además, la armadura líquida es sensible que las fibras que suele utilizar. Puede aprovechar la mayor maniobrabilidad para acabar con varios objetivos rápidamente, señor. El traje también es compatible con el mecanismo de eyección electromagnética del Batimóvil. Saldrá disparado como una bala de cañón. Hablando del tema, la nueva pistola de Rezón lo levantará igual de rápido. No temo, señor Díaz. El traje absorberá las G. ¿Qué tal le queda, señor Díaz?
Activé los programas de entrenamiento con RA por si quieres sentar el traje o hacer algunas pruebas.